de denuncia de vecinos, ¿verdad? Sí, denuncia de algún vecino, de la gente del campo. De haber visto luces, de haber visto luces y qué sé yo, hace como 6 años, 7, hubo una, un pasaje de algo, no se sabe qué, con tipo meteorito, algo así. Tipo meteorito que incluso escuché una explosión grande en esa madrugada. Ajá. Y, pero en la zona no encontramos nada. O sea, esa es la zona de difuntos. Toda la zona de difuntos. Sí. Difuntos estamos hablando de casi llegando en la serranita, casi llegando a la 226, ahí por estas colinas verdes, por esa zona. Que hay un cementerio indio ahí. Claro, importantísimo el detalle de la explosión que está relacionado con la apertura de portales y el fenómeno claro. OVNI. Bueno, y las luces como qué ven, de noche, de día. No tenemos conocimiento. Me vieron pasar una luz. Bueno, después de eso vino la explosión. Ah, sí, eso fue en el 2010, 2011. ¿Verdad? ¿Vino gente a investigar eso de algún lado? Con la policía. Nosotros que tengamos conocimiento no. ¿Y después alguno? Por ahí supongo que ha habido gente como ustedes que se dedican a la investigación del fenómeno OVNI, pero no hacen contacto con nosotros. Al margen que nosotros, primero que no nos dedicamos, claro. O sea, el conocimiento que tenemos es conocimiento teórico nada más. Y vivencia propia del personal acá tampoco nunca. Claro. O comentarios de otros vecinos. No. Bueno, listo. Bueno, ¿alguna pregunta vos, Carlos? La fecha aproximada, de día, de noche. 2011, debe haber sido entre las 10 y las 2 de la mañana del 2011. Es un recuerdo que tengo. Fue sí, estimado, años, aproximado. ¿No? ¿Más testigos a los que podamos entrevistar para ampliar? Vos sabés que yo no conozco. Sé que en algún momento se publicó, incluso creo que en la capital se publicó el caso. La hemeroteca, por ahí logramos conseguir el artículo. Bueno, no lo molestamos más porque ustedes tienen que trabajar el primero de mayo. Otro lugar que dice la gente que también hay fenómenos OVNI. Es en la zona de la vieja agua mineral. Sí, ahí está el barrio. No es un barrio, es una sierra. Sí. ¿Cómo se llama el agua? Más de fondo? La gallosa goleada, ahí en la entrada la, prácticamente. La Copelina. La Copelina. La zona de la Copelina. Bien, bueno, listo. Bueno. Hay suelo específico, el suelo específico no hay por una cuestión que no hay acá en la ciudad, sí, en el hospital. En el hospital regional tiene, porque el tratamiento realidad el suelo antifrío tiene que ser un tratamiento intrahospitalario. No puede ser aplicado en cualquier lugar. No, se comprende. Sí. Dado que el suelo antifrío es un suelo animal, en muchos de los casos donde se ha aplicado el suelo antifrío, la persona tiene problemas no por el veneno infectado por la charada alérgica, sino por la alergia la charada en esta época está bastante cargada. Bueno, una igual, foto nos igual sacamos todos. Mira, nos sacamos una foto y ya está. Bueno, listo, gracias.